bienvenidos a un nuevo partido de nuestro deporte favorito. Soy Miguel Ángel Román y hoy, para no perder la costumbre, me acompaña DJ Mario, que va a deleitarnos con sus habituales comentarios. Tenemos por delante un partido de la Eurocopa, una competición en la que el espectáculo y el buen fútbol están garantizados. Es un partido en el que ambos saldrán a darlo todo para llevarse la victoria. Qué importante es no ir dejándote puntos en esta fase de grupos. Aquí los empates no sirven de mucho. O sumas de 3 en 3 o para casa. ¡Fernández! Vamos a repasar el 11 de Portugal. Diogo Costa será el elegido para ocupar la portería. Por delante, Rubén Díaz liderará la defensa con Pepe liderando desde el eje de la zaga. En el centro del campo veremos la magia de Bruno Fernández junto a Palinha. Y Cristiano Ronaldo seguirá con su idilio con el gol en la delantera. ¡Excelente intervención! Vamos a repasar el 11 de Inglaterra. También tendremos el privilegio de ver a Saka, que estará junto al príncipe inglés Foden desde el carril del extremo. Y Kane aportará el gol y la calidad en el último tercio. Balón filtrado por alto. Ahí está Saka. Se la devuelven a Saka. Buen robo de balón en campo propio. Leao. Rafael Leao con el balón. Mano de Joao Cancelo. Otavio. Pase a Pepe. Joao Cancelo. Otavio la dirige. Reacciona bien y corta el peligro. Defienden con mucha intensidad. Kane. Interviene Bellingham. Acomete el ataque Inglaterra. Mueve el balón. Ahí está Bellingham. En el área hay que sacar el balón como sea. Sale del terreno de juego. Phil Foden. Para quitarse el sombrero, ¿cómo protege el balón? Foden con el esférico. Bellingham. Bloquea la oportunidad. Ha ido con todo. Ahí está Rice. Evitó que ese pase llegara a su destino. Bruno Fernández. Cristiano Ronaldo. Joao Cancelo. Desarticula la jugada con un robo de balón. La tiene Trippier. El balón es bueno. Kane. Primer gol que vemos en el partido, obra de Harry Kane. Nos ofrecen de nuevo el gol. Primero el pase atrás, que ha roto a la defensa. Y la definición bajo presión ha sido de chapó. Se merece mis dieces. El equipo de casa se pone 1-0. Otavio. Bien jugado a la espalda. Balón para Leao. Roba y corta el ataque rival. Joao
John Stones. Juega Maguire. Jude Bellingham. El equipo toca y toca sin darle profundidad al juego. No tienen por qué arriesgar ahora. Foden. ¡Ojo que está avanzando metros! ¡Cuidado que le pega! Rubén Díaz, bien colocado, bloquea el tiro. Sacarán de esquina a los ingleses con la opción de irse de dos en el marcador. Saca el córner al punto de penalti. El balón ha salido y reanudarán el juego desde su portería. El descanso está muy cerca y Portugal está perdiendo. ¿Qué opinas del primer acto, Mario? Pues los dos equipos nos han dejado una primera parte muy igualada con las defensas como protagonistas. 1-0 al descanso y todo por decidir. Rubén Díaz despeja el balón. La tiene Trippier. Foden con el esférico. Recibe otra vez Foden. La toca Kane. Puede disparar a puerta. Ojo que la jugada no ha terminado. Se hace con el balón. Bien defendido. Qué parada tan importante. Siguen perdiendo, pero no es lo mismo ir perdiendo por uno que por dos. Otavio. Bernardo Silva. Bernardo Silva interviene. Solo añaden un minuto. Alexander Arnold. Suena el pitido final y nos vamos al descanso. Harry Kane crea mucho peligro allá donde va. Y hoy no iba. En cuanto suene el pitido inicial, dará comienzo esta segunda mitad. Falta clara, pero se aplica la ley de la ventaja. Buscan el empate sin desesperarse en absoluto. Uno intenta adelantarse a lo que va a pasar y luego tiene que comerse sus palabras. Tiene espacio para avanzar por la banda. La pelota plantada en el quesito. Muy buena oportunidad para ponerse a dos de distancia y relajarse un poco. Y se sacan el balón de encima. La recibe Kane. Bellingham que va por el gol. Un robo magistral en el área. Rafael Leao. Diogo Dalot. Otavio. Y va con todo. Y consigue rescatar la pelota.
Jude Bellingham. Bellingham. Mala entrega de Phil Foden. Balón de Joao Cancelo. Turno de Otavio. Bruno Fernández. Puede sacarle partido a ese recurso. Demuestra su seguridad con esa parada. Se para el juego. Hay cambio de piezas en los dos conjuntos. Aparece ahí Bernardo Silva. Y la aguanta las mil maravillas. Han perdido la pelota. Progresa Portugal con el cuero hacia el área rival. Walker. Alexander Arnold. Pase a Rice. Foden. Le arrebata el balón cerca de su propia área. Rubén Neves. Recibe Rafael Leao. No sé cómo lo está protegiendo, pero lo está consiguiendo. Rafael Leao con el balón. John Stones. El rival recupera el balón. De momento aguanta el balón. Kane. Rice. Tomori. Balón para Trent Alexander-Arnold. Pelota para Kane. Vamos a ver qué se inventa. Nadie le pone el stop. ¡Cuidado! Ha sido increíble. Menuda parada. Se prepara un cambio en la banda. La cuelga buscando a algún compañero. Despeja el balón. Balón para Alexander Arnold. No ha disparado bien y la tapan fácil. Pelota para Grealish. Y ahora Phil Foden. ¡Que va por el gol! ¡Sí, sí, es gol! Un tanto que asegura un poco su victoria. Nos ponen de nuevo la acción del gol. Metieron un balón muy inteligente al espacio. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a placer. Acaban de doblar su ventaja, 2-0. Rubén Díaz. Nos asomamos a los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. Exhibe su fortaleza defensiva. Kyle Walker. Aquí está Walker. El tiempo sigue pasando y el equipo toca y toca en campo propio para asegurar el resultado. Ahí está Bellingham. Para Walker. La paciencia no sirvió de nada. Recta final del encuentro, últimos 5 minutos. Bernardo Silva.
recibe Diogo Jota. Consigue recuperar la posesión con esa entrada. Walker. La juega Tomori. Kyle Walker. Alexander Arnold. Interviene Bellingham. El tiempo añadido será de 2 minutos. Mala entrega de Kane. Se le ha ido la pinza y ha hecho una entrada absurda. Debería ser tarjeta, en mi opinión. Entiende que eso es tarjeta amarilla. Esa entrada ha estado fuera de lugar. Cambio de filas en el equipo. El centro no llegó a su destinatario. Y pita el final. Nada más por hoy. Se marchan los equipos después de esta derrota de la selección portuguesa. Pues toca hacer autocrítica y ver dónde han estado los fallos para perder por 2 goles. Lo que está claro es que les ha faltado ganas, atrevimiento y muchísima más intensidad a los balones divididos. Este es Jude Bellingham. Ha vuelto a mostrarnos su mejor fútbol en el partido de hoy. Ha jugado de fide. Teniendo a este hombre en sus filas, no es de extrañar que hayan ganado. Ha hecho un gran partido.